día jueves en la noche estamos iniciando el montaje para lo que va a ser el Festival de Danza Contemporáneo junto al Río. Estamos con todo el equipo. No, déjalo así, está bien. Pues la primera idea es en ese sentido que el que toma, el participante, el toma esta clase, que siente su cuerpo expresa, su cuerpo suda, su cuerpo siente. Esta es la primera idea, donde la danza claramente es el primer enfoque, ¿ya? Pero hay otros enfoques que son más técnicas, más coordinativas, más, digamos, de las tensiones o del espacio, ¿ya? En general, en Chile, hay poco, muy poco actividades que tienen relación con la danza. Es un país gigante. ¿Y dónde se acumula todo? En Santiago. Pensaba como lo que más me conmueve de la ciudad, el paisaje. Yo creo que voy a partir por ahí, que el paisaje ha tenido una impronta muy profunda en mí, en mi manera de pensar, de crear. Y volver para acá con el trabajo para mí ha sido súper, muy emocionante, como es, no sé, creo que algo que siempre había querido hacer, a lo mejor estaba esperando el momento para hacerlo. Como ahora se da que tenemos todo este grupo de amigos con los que trabajamos, entonces fue como el, no sé, se dieron las cosas como el momento preciso como para venir y mostrar un trabajo que tuviera algún impacto como en la ciudad, que no estuviera como encerrado en un teatro nomás, ¿cachai? Como que lo ve un grupo de gente, una élite, o la gente que conoce y sabe, la gente que pertenece a los al medio. Como tenía ganas de que la vuelta a la ciudad fuera la ciudad. No sé si me entendí. Eso. Y muy contento, encuentro que se veía precioso. Eso me emociona mucho. Eso. Bueno, soy profesora de danza, aunque ahora estoy más dedicada a todo lo que es la administración académica, la gestión académica y el trabajo de extensión de la escuela y, bueno, y con la compañía en la producción y en la dirección. Hoy, con la compañía, trajimos para participar en este festival a mostrar dos trabajos de pequeño formato que son de autoría de los propios intérpretes. Bueno, sin temor a equivocarme, creo que entre es como uno de los, yo diría, el festival más importante que se está realizando hoy día en Chile, y me parece que, bueno, espero que vaya creciendo y que o sea, podamos multiplicar, digamos, y que se pueda agrandar este festival. O sea, y nuestro sueño es que la danza esté en el sistema escolar y que sea asequible a todos los niños y jóvenes del país, desde ese lugar. ¿A dónde?
hace mucho tiempo. Yo lo conocí de niñita. ¿Cómo se llama? Yo soy tu padre. Súper. Esa. Desde ahí donde estás, ya, en un poquito. Marcadito nomás, sale, trumpa. Eso. Soy intérprete de danza, me formé en la Academia de Humanismo, Academia Humanismo Cristiano, Centro de Danza Espiral, y también de forma independiente con Isabel Croxato, con José Luis Vidal, un par de cosas en Cuba, en Argentina, y ahora estoy a cargo junto a mi compañera Elena Arce de un espacio de danza que abrimos en Santiago, que se llama Espacio Arte Nimiku. Creo que la coreografía contemporánea, personalmente pienso que hoy en día el motor de creación está siendo manipulado de alguna otra forma por instancias gubernamentales de cómo conseguir el dinero, más que el motor de creación que sea tus vísceras, tu corazón, que te llamó la atención el terremoto, que te llamó la atención. Necesitamos como artistas, profesionales de la danza, coreógrafos, emergentes y de trayectoria, estar pensando que con esto transmitimos, comunicamos, denunciamos, tenemos el placer, el privilegio y la magia de subirnos a un escenario o en cualquier espacio público y poder hablar desde la locura del cuerpo. Siento que hay muy pocos festivales en Chile dedicados a la difusión de la danza, al sostener la danza desde los teatros, desde el trabajo. Y el trabajo que hace Ricardo, la Jimena, que los conozco, me inicié en la danza con ellos acá en Valdivia. Sé que es muy fuerte, es muy de corazón, es muy de víscera y creen y tienen una convicción que yo ahora viviendo en Santiago a veces la echo un poco de menos. Creo que las ganas de ellos de mantener esto en el tiempo y que trascienda sobre ellos y sobre su persona es maravillosa, es súper generosa y les deseo lo mejor de la vida y cada vez que yo pueda apoyar, aportar con la gente, con mis compañeros, vamos a estar aquí. Hola, mi nombre es Eric Muñoz, vengo de la ciudad de Temuco, soy director y coreógrafo de la compañía Indanzo. Estamos acá ya por tercer año consecutivo en este festival y esta vez nuestra propuesta tiene que ver un poco con la investigación que intentamos realizar en el género, en la equidad de género. Entonces planteamos una reconfiguración de lo que se entiende ahora por la masculinidad. Este tercer año he visto que, bueno, la convocatoria primero ha sido totalmente distinta a los otros años. Vienen muchas obras de la capital. Fue orientada también al trabajo de compañías profesionales en danza contemporánea, entonces obviamente la calidad se refleja también en el escenario, hay una búsqueda mucho más amplia, hay más investigación, hay apertura y yo creo que de eso se trata también, innovación. Lo que yo veo de que el sur está en el rescate de que no se pierda esta danza, que tenga identidad, que tenga sentido, que se hagan cosas no solo por hacer y que se logren finalmente percibir por el público. O sea, creo que la misión de todos los que nos decimos artistas es precisamente poder crear obras para el público finalmente y no solo para un grupo selecto que cree comprender.
Revisamos el tiro. Sería muy importante para la danza contemporánea que este festival siga en el tiempo. Para los bailarines que se están formando en la danza contemporánea, yo les sugiero que se preocupen mucho, primero, de tener algo que decir, realmente algo que entregar al público, y de elevar su nivel técnico. Es muy importante. El público le gusta ver bailarines haciendo cosas que ellos mismos no pueden hacer. Bueno, para mí la evolución que ha tenido el Festival de Danza en su ya tercera versión es la calidad de los trabajos, netamente la calidad de los trabajos. Y sobre todo lo que a mí más me gusta es la propuesta que uno ve arriba en el escenario, del coreógrafo, que va acompañado con las luces, con el vestuario, con la música, y sobre todo con la calidad de los intérpretes, que eso para mí es increíble. Ver bailarines excelentes bailando arriba del escenario, moviéndose fantásticamente y que la gente aplaude de una forma increíble, el teatro lleno. Eso para mí es verdaderamente un 100% evolución del primero al tercer festival de danza. Bueno, acá en el sur no hay muchas compañías de danza profesional contemporánea, pero lo que hemos visto durante este tiempo en estos festivales es un gran avance, un gran avance en temática, un gran avance en compromiso con lo que se quiere mostrar al público también. Súper importante y loable el empeño y el trabajo que pone cada coreógrafo, cada compañía, porque estamos ciertos que estamos fuera del circuito de danza más importante, que es Santiago, obviamente. Pero me atrevo a decir que no por eso nuestra calidad de danza es menos interesante y menos productiva. En este caso, para mí, por ejemplo, conversar con otros coreógrafos, con otros maestros, con otros bailarines, es como enriquecerme. ¿Te fijas? Es ver a lo mejor la danza desde otro punto de vista, a lo mejor cómo lo ven ellos, cómo lo veo yo, y comprobar de que lo que estamos haciendo es un trabajo completamente, es un trabajo artístico redondo, que es muy bueno, que es fantástico. O sea, yo en esta oportunidad estoy recibiendo muchos elogios y aplausos, no de una forma personal, sino que me lo refiero más en una cosa como de institución, a nivel de danza de ballet de Valdivia. Bueno, feliz de haber terminado con este tercer Festival de Danza Contemporánea, de haber visto feliz a todas las compañías que participaron, de feliz de haber tenido el apoyo de toda la organización que estuvo detrás de este festival, al equipo técnico, al iluminador, amplificación, dirección de escena, tramoyas, toda la participación que hubo de parte de mis compañeros de trabajo, de Anita, Eliana, Ricardo, Angélica, Rosita, del apoyo que tuvimos de la municipalidad, de la corporación, y obviamente sin recursos económicos no se pueden lograr cosas como de esta envergadura. Y es así, tuvimos afortunadamente el respaldo con el proyecto Fondar de este festival, del Fondo de Desarrollo de la Cultura y las Artes a nivel regional. Bueno, si bien es cierto, en este tercer festival postularon muchas compañías de danza con temáticas a nivel coreográfico muy diferentes, muy diversos, pensando siempre como en la línea contemporánea, ¿no? Que nos costó mucho poder seleccionar a las compañías que estuvieron presentes. Y es así como llegamos a tener coreografías como la de José Luis Vidal, por ejemplo, con que trajo Loop, la Karen Connery, los trabajos coreográficos de Temuco, de Verónica Toro, un dúo pero maravilloso, espectacular. Todos los trabajos realmente con mucha energía, con mucho profesionalismo. Así que quedamos muy, muy contentos. Y eso también se vio reflejado en el público, en los comentarios posteriores, en la crítica
y también lo más importante para nosotros que pisamos el escenario, en el aplauso. Y bueno, de lo que se está percibiendo de la danza contemporánea en nuestro sur de Chile, siento que todavía se está en una búsqueda de lenguaje, en una búsqueda de puesta en escena, en una búsqueda coreográfica. La danza contemporánea en nuestro sur está más que floreciendo y estamos esperando que dé sus frutos. Tercer Festival de Danza Contemporánea Junto al Río, 31 de agosto y 1 de septiembre.